¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime cuándo va a salir el Pokémon de Switch! ¡Dime cuándo va a salir el Pokémon de Switch! No me lo quiere decir. ¡Tú! ¡Dime cuándo va a salir el Pokémon de Switch! ¡Dímelo! ¡Vamos! ¿Tampoco? Bueno, tú. Vale, a ti te trato mejor. Dime cuándo va a salir el Pokémon de Switch. ¡Dime cuándo va a salir el Pokémon de Switch! ¡Tampoco me lo quiere decir! Así que, señores, tendremos que investigar un poquito a ver qué es lo último que acontece en este Pokémon Day. Ya sabéis que hoy es Pokémon Day, por aquí os quedo el hashtag, y voy a recopilar un poquito de información que ha ido llegando sobre Pokémon Switch y una misteriosa cuenta atrás que tiene a todo el mundo en vilo y no sabemos exactamente a qué se podrán estar refiriendo, aunque tenemos nuestras teorías. Así que vámonos para allá con el vídeo de hoy de este Pokémon Day. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Hello. Muy buenas, Behinders, muy buenas. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre Pokémon. Ya sabéis que hoy es el Pokémon Day y por ello vamos a hablar sobre Pokémon. Y en especial quiero hacer especial hincapié a lo que ha ido surgiendo respecto a este supuesto Pokémon para Nintendo Switch. Ya sabéis que surgieron rumores en su momento de que se estaban buscando programadores en Unreal Engine 4 para, supuestamente, este Pokémon. Hace poco también salió ese diseño de varios Pokémon que resultó ser un fake, pero que se extendió por todas las páginas web que salieron a dar la noticia, porque claro, da muchas visitillas y evidentemente la pusieron. Así que, tras toda esa sarta de rumores, el último rumor es que se estaban buscando personas para el proceso de localización de un juego. Y claro, los juegos se suelen localizar a otros idiomas en la fase final, cuando el juego ya está desarrollado en su idioma de origen. Y otra vez volvió a fluir el hype. Esto se publicó en la página de Pokémon Company, que esto ya van siendo palabras mayores. Muy bien. Pues después de toda esta riada de rumores, empezó hace unos días una cuenta atrás bastante misteriosa. Exactamente empezó el 23 de febrero, el día de mi cumpleaños. Una cuenta atrás en el Twitter de Pokémon bastante curiosa y que voy a repasar aquí con vosotros. Recordados que los chicos de WANA fueron casi de los primeros que lanzaron esta noticia a YouTube, yo voy a recoger un poquito lo que ellos dijeron y voy a añadir lo que hay de datos actuales ahora mismo, ¿vale? Respecto a este tema. Como sabéis, ayer salió el nuevo tráiler de la próxima película de Pokémon, donde se puede ver más o menos qué podrá ofrecernos, aunque con no demasiados detalles, pero ya sabéis que las películas siempre van, como que por así decirlo, estrechamente ligadas a los juegos que suelen salir en ese mismo año. Yo ya estoy dando por hecho que Pokémon para Switch va a salir este mismo año. Partiendo de esa base, y viendo que la cuenta regresiva todavía no ha llegado al número 1 después de haberse anunciado ese tráiler, es de suponer que bien hoy o mañana terminaría esa cuenta regresiva y el 1 de marzo se sabría realmente qué es el 1. Pero vamos a repasar un poquito la cuenta regresiva yéndonos al Twitter de Pokémon, ¿vale? ¡Vamos para allá! Bueno, ya estamos aquí en el Twitter de Pokémon. ¿Cómo podéis ver lo primero? Lo primero que nos sale es esto, el número 6, que básicamente nos dice lo siguiente: 6 Pokémon hacen un equipo. Genial. Ahí tenemos el primer aviso, el primer número, el 6. Luego nos vamos al 5. 5 cartas de la quinta expansión. Luego tuvimos el número 4, que es 4 altos mandos, 4 entrenadores de élite. Luego nos vamos al 3. Esto ya se empieza a poner un poquito sospechoso. 3 Pokémon iniciales. ¿What? 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 Vale, pero ahora nos vamos al 2. 2 versiones, 2 aventuras. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Y ya como podéis ver, no ha habido nada más después de este aviso. Ha habido algún que otro tweet, pero no hay absolutamente nada más. Como podemos estar viendo aquí, se ha publicado hace 11 minutos lo que viene siendo lo del Pokémon Day, pero no se ha publicado todavía el número 1. Y muchos dirán, bueno, podrá ser este vídeo de aquí el número 1 realmente, que era la cuenta atrás simplemente para el Pokémon Day, pero ya queda la sombra de la duda.
queda la sombra de la duda, ¿vale? Así que bueno, tras haber visto esto, voy a lanzar un poquito aquí las teorías, ¿vale? Y es que, por ejemplo, con el quinto hace referencia a las cartas de Pokémon. Con los números 6, 4 y 3 hace referencia a los juegos convencionales de Pokémon, ya que en cada juego, para tener un equipo completo de Pokémon, hay que tener 6 Pokémon. Y en cada liga Pokémon siempre habrá 4 entrenadores, que son la élite. En cada inicio de región te dan a elegir 3 Pokémon, que son los 3 iniciales. Por lo tanto, te van cuadrando todas estas cifras, que pueden hacer muy posible que sea un indicio hacia un Pokémon de Nintendo Switch. También decir que los Pokémon Direct suelen ser entre los meses de febrero y marzo. Que cabe destacar que ya mismo tendremos que saber muchísimo más sobre la octava generación. Y seguimos con la sombra de la duda, pero alimentan nuestro hype. Alimentan nuestras ganas de saber qué se están guardando los señores de Pokémon. Si realmente la cuenta atrás simplemente era para esto, o si era para algo más. Porque 2 versiones, 2 aventuras, 3 Pokémon iniciales... También cabe destacar que hay muchos indicios raros en el Twitter, como por ejemplo este, donde se nos muestran las cartas y podemos ver ahí, como podéis estar viendo, los Pokémon iniciales. Cosa que es también bastante curiosa. Están todo el rato como que lanzando pullitas. Aquí podemos ver también este otro. Los entrenadores Pokémon han tenido aventuras a través de 7 regiones diferentes. ¿Por qué todo el rato están apelando antiguas aventuras constantemente? ¿Vamos a tener algo en Switch que sea referente a lo que viene siendo el pasado de Pokémon? Yo he estado recogiendo todos estos datos. Me gustaría que me dijeseis aquí en la cajita de comentarios realmente qué opináis vosotros respecto a esto. Estamos constantemente recibiendo como que puntillitas, pero no sabemos a ciencia cierta qué nos quieren decir. Pero como siempre digo, no os toméis estas cosas al pie de la letra, ¿vale? Yo simplemente, esto es algo que he estado buscando, que he estado investigando un poquito, que he estado basándome en informaciones de otras personas que han ido subiendo sobre este tema, y he querido recopilarlas aquí simplemente para traeroslas en un vídeo, ¿vale? Para que debatamos en la cajita de comentarios qué os parece a vosotros, si os da la nariz que toda esta información puede ir enfocada hacia un posible e inminente Nintendo Direct o posible Pokémon Switch que se anuncie en ese Nintendo Direct, o si simplemente creéis que simplemente estamos haciendo alusión a la nostalgia por ser Pokémon Day y que solo va a haber película y nada más. También es una duda que cae sobre encima de Pokémon el saber si realmente se anunciará antes del E3 y en el E3 aumentarán la información. Creo que sería lo suyo, para que no acaparase toda la atención en el E3 Pokémon, que Pokémon tuviese su propio evento y en el E3 se extendiese esa información. Pero me resultaba muy interesante aportar estos datos aquí y que vosotros me dijeseis vuestra opinión. Así que ya sabéis que tenéis carta libre aquí abajo y recordad siempre que los rumores son cuando hay rumores y que las opiniones son, ¿vale? Se vale soñar. ¿Tendremos el último tweet de esta serie que ponga uno de marzo Pokémon Direct? Que cae en jueves, además. Cae en jueves, señores. Cae en jueves. Y por estas fechas siempre ha habido Pokémon Direct. ¿Has solido eso caer sobre estas fechas, más o menos? La verdad es que tiene su lógica. Tiene su lógica. Tiene bastante su lógica, señores. Así que vamos a esperar. Aquí quedó esto. Aquí quedó esta misteriosa cuenta atrás, de la que todo el mundo cada vez está más pendiente. Unos antes, otros después, pero todos nos estamos haciendo eco de esto porque tenemos muchas ganas de saber más sobre Pokémon Switch. Y lo que sí bien es seguro que se ha anunciado película, este año vamos a tener Pokémon Switch casi seguro. Y no voy a arriesgarme a decir que lanzado, pero sí anunciado. Y oye, estaría muy bien que fuese en marzo, así que ya sabéis, vuestras opiniones aquí en la cajita de comentarios, sí que fluya el hype. Y esto ha sido todo por hoy. Este es mi vídeo para el Pokémon Day y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle un like muy fuerte, suscribíos y compartid y todas las redes sociales aquí abajo en descripción. Y ya sabéis que mañana más y mejor. Y oye, si anuncian algo de Pokémon Direct, mucho mejor todavía. Y como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Games.